con su permiso señor presidente buenos días a todos, a todos efectivamente una vez que anoche los integrantes del bloque conservador votaron en contra de la reforma iniciativa de reforma constitucional que se había propuesto que entre otras cosas contenía eh, que los consejeros electorales fuesen designados de manera directa por el voto popular lo mismo que los integrantes del tribunal Electoral de la Federación contenía una reducción de aproximadamente 15 mil millones de pesos en el gasto tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral y en la organización de las elecciones. Contenía la reducción o proponía la reducción de los legisladores, los diputados y senadores plurinominales de 500 a 300 y de 128. A aproximadamente 78, una reducción también en, lo, en el número de los integrantes de los cabildos. Hoy hay ayuntamientos pequeños que tienen 14, 15, hasta 20 regidores y se reducía proporcionalmente hasta 7, lo que representaba un ahorro también en la operatividad de los municipios. Pues esto fue rechazado anoche y nosotros habíamos presentado una iniciativa de reforma a las leyes secundarias, son básicamente eh, seis las, eh, las eh, leyes que fueron modificadas. Finalmente, esta iniciativa contó con 261 votos a favor, 216 votos en contra, aunque los legisladores del, voto, del bloque conservador ya no eh, se quedaron a la votación, abandonaron el recinto y se modifica entonces la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la ley general de responsabilidades administrativas. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente eh, lo que mandata la constitución, incluso eh, se fue más allá. Eh, como ahora detallaremos en el voto de los residentes en el extranjero, básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral. Se le quitan facultades al secretario a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba. El gasto del Instituto ahora se le otorga esa facultad a cinco consejeros designados expresamente por el Pleno y hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral, que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y habrá finalmente un ahorro una economía de un poco más de 5 mil millones de pesos en este primer año, eh, se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300 oficinas distritales a 264 y todo esto pues ayuda a hacer más... Barato, más económica la elección. Por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes eh, o los mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por Internet. Lo van a poder hacer no nada más con su credencial de elector, sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente, lo que facilita eh, finalmente eh, la participación. Ahora será, se le garantiza todavía mayor secrecía al hacerlo vía este, internet en una aplicación que estará a disposición días antes de la, de la elección para que ellos puedan ahí emitir este, su voto. También por primera vez se suprime o se prohíbe. Que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para accionar y para comprar el voto el día de la jornada electoral. También eh, se reconoce eh, constitucionalmente que no pueden ya eh, el Instituto Electoral o el tribunal electoral de la federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas si este sin que haya eh, más allá de los requisitos que constitucionalmente están este, señalados para participar esto es que ya no podrán ellos establecer criterios para eh, anular eh, candidaturas. Se garantiza pues la libre participación de los ciudadanos, eh, se reduce sustancialmente el gasto del instituto electoral y se sientan las bases para que en los próximos procesos electorales pueda ya desarrollarse el voto electrónico que tanto se ha demandado y, este, y que haya cada día mayor este, seguridad que se evita la compra de los votos sobre todo con la supresión del de, eh, uso de los monederos electrónicos de las tarjetas de prepago de las tarjetas de débito que se que se le llaman así que pues en el anonimato permitían que hubiese este, compra de, de votos básicamente eso es lo que, lo que contiene esta iniciativa de reforma constitucional pasa ahora la minuta al Senado de la República, donde seguramente será votado en las próximas sesiones. Pues básicamente eso sería. Sí,